a nuestra reina Isabelita. Presidente del centro, me toca coronar, pero hoy voy a ceder mi espacio a una persona muy importante dentro del centro residente josesano, dentro de la fraternidad José Sanaquís y dentro de todos los josesanos que vivimos en Santa Cruz. Queremos que siga uniendo a los josesanos, queremos que siga tratando de hacernos cosas mejores para nuestro pueblo. Tío Ronald, por tanta su trayectoria y tantas cosas que ha hecho por nuestro pueblo, es merecido que usted este año corone a nuestra reina del centro residente josesano. Por favor. Bueno, creo que este es un momento de suma importancia. Pareciera a veces que es irrelevante, pero creo que acá nuestra reinita, imagínense lo emocionada que está. Ni quiero pensar de mi amiga Dori, que casi se nos ha infartado también, ¿no? O sea, Dios santo, qué reina que tenemos. Y esa es la particularidad de nosotros los josesanos, porque ¿saben qué? La belleza la llevamos en el corazón. Y eso es lo que tratamos nosotros de coronar, de identificar y de nombrar a nuestra belleza josesana. Todos y todas las josesanas son bellas. Entonces, este no es una excepción. Acá tenemos dos representantes dignas, nuestra Churapa y nuestra Cupiquís. Y ahora, mi sobrino Alexander Neneco, mi sobrinazo, me ha otorgado este bello gesto, este bello desprendimiento de parte de él como residente, que bueno, si tenemos que calificarlo, lo tenemos que calificar con 100 sobre 100, ¿no? Nenequito, felicidades por todo tu esfuerzo, por todo lo que has hecho y por todo lo que es unidad. Nosotros desde el lugar donde estemos también estamos haciendo eso, tratando de unirnos, porque esta es nuestra familia, esta es la familia josesana, y esta es la que tenemos que seguir haciéndola prevalecer por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ahora me toca coronar a semejante belleza. Querida reina, porte esta corona con todo el orgullo, porque usted está representando no solamente a los residentes josesanos, usted está representando a una identidad cultural que son los josesanos. Si bien es esto una muestra material, pero sabemos de la identidad, de su cultura, de usted y su apego por nuestro pueblo. Entonces, mi reina, porte esta corona por todo este año y hágala prevalecer en el lugar que esté usted ocupando. Mil felicidades y pido un gran aplauso para nuestra reina. Aplauso, por favor. Está siendo coronada Isabelita Vargas Vaca, nuestra reina del Centro de Residentes Josesanos 2023. Ahí está su madre igual, que la ha acompañado en todos los eventos, en todos los actos. Merecido la coronación de nuestra reina, que no solamente nos acompaña hoy, nos ha acompañado de siempre, desde muy niña, en todas las festividades. Y este es un sueño hecho realidad para ella, para su familia. Muchas felicidades a la familia Vaca también por estar presente. Muchas gracias.
está. Toda está la familia del papá. La familia del papá, la familia Vargas también. Muchas gracias. Muchas gracias a la familia Vargas. Por dar esta belleza a nuestro centro residente de San Luis. Bueno, ahora vienen las palabras de nuestra reina. Muy buenas tardes a todos. Agradecer a todas las personas que están presentes, a mi familia, a los Vaca, a mi familia de los Vargas, a mi abuela que están allá. Muchísimas gracias a todos por venir. A mi tío Tingo, a mi tía Eldi, que vinieron de San José. Muchísimas gracias a mis amigos que están ahí presentes igual. Para mí es un orgullo y una felicidad muy grande, ¿no?, de representar al Centro Residente Josesano, ya que, como dice mi tío Neneco, yo desde niña siempre veía a las reinas y siempre fue mi sueño representar a esta comunidad. Y a las autoridades de San José igual, muchísimas gracias por estar presente. Muy feliz igual por mi tía Doris de que sea la Churapa 2023. Y gracias a todos, a mi mamá, por todos los ajetreos, como dije, a las 5 de la mañana levantarme para ir al salón, a que me maquillen y me peinen, tantas entrevistas que hubieron todas estas semanas y estos días. Y me queda agradecer totalmente a todas las personas que están aquí. Muchísimas gracias.